me comprometí, firmamos este primer compromiso que hoy se está dando fe y realizamos una inversión también sin precedentes de 155 millones de pesos. ¿Qué? En mano de obra, en trabajo de médicos y de enfermeras que van a estar en todas estas regiones donde no se cubrían los 7 días de la semana, donde no se trabajaba 24 horas. Palabra cumplida. Así se tiene que trabajar en el sector público, que las cosas sucedan, que se cumpla la palabra obviamente del funcionario. Los más importantes son ustedes. Ustedes son los más importantes. Ustedes son los que le dan vida a nuestro estado, a nuestra ciudad, a nuestros pueblos, a nuestro origen. Por eso ustedes siempre están al frente. Para un gobernante, cumplir los compromisos es fundamental. Si no hay ese cumplimiento, se pierde la confianza, se deja de creer, hay decepción. Y en materia de salud, y estoy seguro que es el caso en muchos otros de los espacios de gobierno, Tony Galli cumple. Hoy es nuevamente un caso y un ejemplo del cumplimiento de su gobernador. Eso es lo que ha hecho Tony Galli. De verdad, mi reconocimiento, gobernador, por esa acción.